ello quiero haceros lo que ya os había comentado, quiero haceros un plato especial, quiero haceros un caldero de barracuda con la barracuda que me visteis limpiar y acompañado de una fideuá. La verdad es que es todo bastante casero, a mi familia le gusta mucho, es un plato muy familiar y lo hago para que vosotros lo podáis hacer a vuestra familia. Lo que os digo muchas veces, y al igual que os lo enseñé en el vídeo de arreglando el pescado, si eres de los jóvenes del canal, pide ayuda a alguien, a tu padre, a tu madre, a tu cuñado, a tu hermana. No, por hacer esto no te vayas a quemar o vayas a poder tener un accidente con algún cuchillo, ¿de acuerdo? Y para los demás, pues un plato que os voy a enseñar los ingredientes, que va a estar muy bien. Bueno, para empezar, lo primero que vamos a hacer, os voy a enseñar es huesos de rape que tengo aquí, media cebolla y un tomate, que esto es lo que vamos a utilizar para hacer el fumet. El fumet, cuando digo el fumet, es la sopa de caldo. Lo siguiente que tenemos aquí es 3 ñoras, 6 dientes de ajo y tomate triturado, que esto lo que con esto vamos a utilizarlo para hacer una samorreta, que es una especie de salsa que luego se le añadirá al fumet para que quede una consistencia muy buena. Con ese resultado se hará la barracuda, la pondremos a hervir, aquí tenéis los 7 trozos que salieron cuando la hicimos, y con el caldo que quede una vez que esté hecha, utilizaremos un poco de alioli, que sobre todo a mi mujer le encanta. Y el último plato que vamos a hacer, si queréis, lo podéis ver aquí, cebolla para que salga la fideuá muy melosita, que si no se quedaría muy seca. Tenemos ahí que son 2 vasos de fideuá, uno más o menos para unas 4 personas, y por aquí unas rabas de calamar, que también podéis utilizar sepia y demás. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, vamos a coger para hacer el fumet, lo traemos aquí a nuestra mesa y cogemos el agua que previamente ya le había puesto a calentar. He puesto unos 2 litros aproximadamente de agua. Esto es sencillo. Cogemos la cebolla, la introducimos, cogemos el tomate, lo introducimos también, cuidado no os queméis por favor, y ahora el rape. Rape, lo introducimos con cuidado, que no salpique, no, que al menos queméis. El rape, si tenéis la suerte de encontrar, como he encontrado yo, hueso de rape, es uno de los mejores, de las mejores materiales para hacer caldo. Si no tenéis rape, yo siempre hago el fondo con morralla, pero en este caso pues no hemos podido ir a pescar porque, bueno, ya lo estaréis viendo, si soy de aquí de Alicante, llevo un mes horroroso de aire, de viento, y es imposible salir a pescar, así que pues ahí, si queréis comer pescado y queréis seguir degustando lo que nos gusta, hay que hacerlo de esta manera. Bueno, vamos ahora mismo a dejar que esto hierva unos 25 minutos, pero cuando lleve más o menos 15 minutos hirviendo es cuando le introduciremos la samorreta, que ahora mismo la voy a preparar. Bueno, continuamos con la samorreta, la vamos a traer en esta zona de aquí, y comentaros, muy importante esto, yo siempre tengo un vasito aquí porque es importante que vayamos sacándole la espuma, desespumando lo que tenéis aquí, ¿lo veis? ¿Veis? De vez en cuando vais sacando la espumita que se puede hacer, que esos son desechos, ¿de acuerdo? Vais sacándola, no suele generar mucha. La verdad es que no suele generar mucha, pero de vez en cuando sí que es bueno ir pasándole la cucharita y quitando espuma. Bien, una vez que tenemos esto, cogemos los 6 dientes de ajo y los vamos a meter aquí dentro. Le damos vida. Vamos a darle un poquito de brío, vamos a dejarle también el jugo, no queremos quemarnos. La bajamos el jugo. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a sofreír los ajitos, después vamos a sofreír las ñoras muy poquito sofritas porque enseguida se queman, y después todo eso con el tomate triturado lo vamos a pasar por la batidora cuando esté todo bien hecho para después añadírselo. Vamos a darle por aquí que esto se vaya haciendo. ¿Qué podemos hacer? Podemos también añadir nuestras ñoras. Añadimos las ñoras, ya os he dicho, con mucho cuidado que no se quemen, la ñora con poquito está, porque si se os quema la ñora os saldrá bastante amarga la comida. Bueno, hoy que viene entre nosotros, hoy tengo unos comensales especiales. Hoy estoy sirviendo comida a mi suegra, a mi cuñada y a mi mujer que está grabando, así que hay que hacerlo bien. Bueno, en realidad os puedo asegurar que este tipo de comidas no hace falta curraroslo. Simplemente no hay, por ejemplo, que hacer flamear ni nada de eso. Es simplemente vais cocinándola, simplemente vais trabajando, vais a ver que no es difícil. Bueno, las ñoras, vamos a sacarlas ahora mismo, porque si no se nos van a quemar. Quieto ahí, hombre. Vamos a sacar todo lo que tenemos aquí dentro. Vamos a sacarlo, ahora. Nos ayudamos de una cucharita.
un tenedor. Tenedor y vamos sacando. Vamos sacando. Bueno, lo que os comento, el máximo problema que tengo yo, por así decirlo, es la cámara. Ya sabéis que no puedo grabar más de 6 o 7 minutos, así que siempre tengo que estar con cortes y es una pena, pero ahora mismo no podemos hacer nada, no tenemos mejores herramientas para poder hacerlo, así que, pues nada, vamos haciendo como podamos y ya está, poco a poco. Bien, esto lo sacamos por aquí. Por aquí y esto bueno. Una vez que lo hemos tenido, apartamos esta sartén del fuego, es importante, la dejamos aquí, mira, para que no os queméis. Podemos coger una tabla de este tipo, la colocamos así, quitamos esta sartén y la ponemos aquí. Importante, mientras estamos haciéndolo todo, no perdáis de vista tampoco el caldero, ¿eh? Ir desespumando los desechos que salen, siempre quitándole la espuma. Muy bien, una vez que tenemos esto aquí, vamos a añadir. Aquí hay unos, como un poco más de medio vaso de tomate. Unos 250 creo que hay más o menos. Bueno, estas proporciones no son exactas. Vosotros, yo os pido que variéis. No lo hagáis siempre igual. Siempre hacerlo distinto. Es posible que de una forma os salga mejor que otra. Variando, me refiero. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a introducir un poquito de tomate aquí. Vamos a introducir un poquito más, vamos a introducirlo todo. La verdad es que yo lo tengo más o menos calculado para que todo quede bastante bien. Lo ponemos aquí, cogemos nuestra batidora, le volvemos a dar, como siempre, un pequeño repasito a lo que tenemos aquí dentro, que lo que se queda abajo se gire. Muy bien, un movimiento por aquí, un poquito por acá. Esto lo enchufamos. Introducimos aquí y vamos a darle vida. Muy bien. Fijaros qué maravilla. Eso ahora cuando se lo añadamos le va a dar un color, un sabor y un color que es, como ya os digo, es increíble. Lo que vamos a hacer es, vamos a primero desenchufar para que no haya ningún tipo de accidente. Y ahora a ver si soltamos de aquí. Ya como ya os digo. Estamos de aquí, dejamos aquí y ahora vengo en un momento. Esto lo dejo aquí con una cuchara, como ya habéis visto, lo vaciamos aquí. La verdad es que os tengo que decir que tengo que trabajar siempre muy rápido con este tipo de cámara y no trabajo del todo a gusto porque, bueno, como ya sabéis, como voy a toda velocidad porque no tengo mucho tiempo. Pues no, en realidad no me gusta mucho, pero ya sabéis los que me estáis siguiendo que dentro de poco espero tener una buena cámara. Bien, horario, podemos ya introducirlo, ¿de acuerdo? Vosotros no os preocupéis si introducimos esto ahora. ¿A qué me refiero? Luego lo vamos a colar todo para que veáis el caldo, el resultado que dará. Vamos a añadirlo. Lo añadimos todo. Cogemos la cuchara. Muy bien. Aquí. Esto lo dejamos un momento por aquí. Removemos aquí un poquito. Fijaros qué color se le va quedando. Y eso que acaba de caer, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo entre 10 y 15 minutos más. 10 y 15 minutos más lo colaremos y veremos el resultado. Bueno, una vez terminada de finalizar lo que habéis visto, de que lo introducimos aquí dentro, esto ya, como podéis ver, puedes acercarte y ver la consistencia, ya está como debe de estar. Fijaos, el tomate ya casi se ha desintegrado, el pescado también, fijaos qué color ha adquirido. Bueno, pues en este momento es cuando tenemos que apagamos el fuego. Bueno, simplemente lo apagamos de aquí, esto lo apartamos un poquito porque ha llegado el momento de colar. Vamos cogiendo y lo vamos colando todo.
tenemos que colarlo todo. Primero lo vamos a hacer con la cuchara, porque ahora mismo es peligroso coger todo en brazos y volcarlo, no, porque se puede salir todo, y las cosas más vale hacerlas bien que hacerlas mal. Esto me está haciendo ahora mismo un pini facial, como podéis ver. Bueno, la cuestión es, colocamos aquí y vamos a colocar un pelín de caldo. Lo voy a hacer mejor fuera. Aquí vamos a introducir. Bueno, un consejo que os puedo dar a la hora de introducir la barracuda. La barracuda tiene muy mala fama, yo nunca he entendido por qué, porque es un pez, es un tipo de depredador, un pez, que si lo haces de esta manera está buenísimo. Si lo haces frito, por así decirlo, como es un pez, sale muy seco y no os va a gustar, pero si lo hacéis así os va a encantar. Bueno, un truco muy bueno es nunca tapar, me refiero, completamente el pescado. Nunca lo tapéis completamente, siempre dejar el lomo un poco al aire. Fijaos, voy a introducir aquí uno. Voy a introducirlos todos y ahora le añadiré más caldo, ¿vale? ¿De acuerdo? Vamos poco a poco. Vamos a introducirlos todos los pedazos que tenemos. Este por aquí y este. Sí, un segundo, le voy a cortar, ya que estoy aquí, le voy a cortar la cola, no del todo, pero digamos que pues por ahí, por ejemplo. ¿Veis? Tienen que quedar más o menos así. Pues, en este caso, vamos a añadirle un pelín más. Vamos a añadirle, ponemos arriba. Lo vamos a dejar ahí. Le damos un pelín de sal. Y ahora lo movemos un poquito para que se distancien un poco. Os aseguro que esto tiene un sabor único. Esto va a ser alucinante. Y ahora dejamos que hierva y que vaya trabajando. A la pregunta, ¿cuánto tiempo tiene que estar hirviendo? Bueno, en realidad el truco de dejar los lomos al aire es para que la carne respire. Cualquier buen cocinero o cocinero de muchos años seguramente os dará este mismo consejo. ¿Cuánto tiene que estar? Yo creo que para el pescado no hay que poner horarios. Tú tienes que no separarte de aquí y ver cuándo el pescado está. Si te pasas, si ves demasiadas rajas, si te pasas, se te secará y se te quedará malo. Hay que esperar el momento indicado, que llegará, pues supongo que en un ratito. Así que vamos a esperarnos y después continuamos. Bueno amigos, ya llegó el momento de sacar la barracuda. Ha pasado los minutos en los que ha estado ya a punto. Os tengo que comunicar, porque de otra forma no lo haría, que habíamos tenido un vídeo en el que se me veía sacando todas las rodajas de la sartén, poniéndola en su sitio, preparando la salsa, pero como la cámara que tenemos es así, ha borrado ya solo a sus 6 minutos y ahora tengo que hacer de nuevo este plano que quiero que veáis. Bueno, la cuestión es que lo que he hecho ha sido sacar con estas dos paletas, he sacado la barracuda que ya está preparada, que ya está lista, con este cacerola, que es lo que ha sobrado con la cacerola, he ido tirando por encima, vertiéndolo para que esté en salsa, y un poquito de ella, lo que he cogido ha sido que con una cacerolada, lo he tirado aquí dentro, y he cogido un poco de alioli, lo he introducido dentro, he removido, porque esto es algo que a mi chica le encanta, le gusta mucho. Mi consejo, no vertáis este aquí dentro, porque hay gente que el ajo igual no le gusta, y siempre dejarlo en una zona separada, por si alguien se lo quiere coger, se lo echa con una cucharita encima en su plato, y poco más. Fijaros que ha quedado en su punto, que ha quedado maravilloso. Yo, a todos aquellos que no hayáis probado la barracuda de esta forma, yo os comento que la probéis. Queda excelente, queda muy buena. Fijaros, se queda muy enterita, se queda muy blandita. Mirad con la facilidad con la que estoy abriendo los trozos de carne. Queda muy rica, queda muy buena. Y si la hacéis frita o de otra forma, os va a salir muy seca y seguramente de ahí viene la mala fama de la barracuda. Pero si la hacéis en caldero, con caldo, con un buen fumé, va a quedar buenísima, va a quedar muy sabrosa. Y ahora, lo que tengo aquí, ahora vamos a continuar con la fideuá, que la fideuá va a ser el segundo plato que va a acompañar a nuestra barracuda.